Así que te gustó escaparte. Con esta sí que vas a salir, mujer. ¡Qué cabeza de piedra! ¡Rompiste la ventana! Oye, ¿qué haces? No te pares ahí. Hay vidrios en el piso, puedes cortarte. No pienso salir, ándate. Nefes, no me hagas entrar, sal de ahí. ¿Qué estás haciendo? Estoy cansado de ti. Voy a terminar con esto aquí y ahora. Perfecto, entiendo. Yo también quiero terminar con esto aquí mismo. Por lo tanto, y con el debido respeto, quiero pedirle que me deje casarme con su protegida. ¿Qué estás pidiendo? Su permiso, señor. Pero tenemos tradiciones, esa no es la forma de hacerlo. ¿Y qué quería que hiciera? Todo pasó muy rápido y usted estaba apuntándome con un rifle. Ay, no puede ser. Nefes, ¿quieres a este hombre? No lo quiero. Ella no te quiere. Sé qué hacer para que me quiera. Pero claro, necesito que no me apunte con eso en la cara. ¿Nefes? No entres ahí descalza, podrías cortarte. ¿Por qué te fuiste? Porque no voy a casarme contigo. Te dije que podíamos irnos de aquí y no quisiste. Dime, ¿qué es lo que quieres de mí? Nada, entiéndelo. Deja que me vaya con Gigit. No, esa situación ya estaba superada, Nefes. Ojalá pudiéramos irnos de aquí con Gigit, pero no podemos. Así que primero vamos a casarnos para obtener su custodia y luego irnos. No puedo seguir soportando que Mustafa hable así de mí, ¿entiendes? ¡No lo soporto! Me escuchaste hablando con mi hermano. Ahora entiendo todo. ¿Por qué te hieren tanto sus palabras? Tú dijiste algo muy parecido. Esa es la verdad. Ahora respóndeme. ¿Te casarías con las sobras de Vedad? Te referiste a ti como un desecho mirándome a los ojos. Pero todo cambió. Ahora eres mi Nefes. Tahir. Tahir, nada. También quiero a Gigi de regreso. Y para lograrlo, tenemos que hacer esto y mantenernos juntos. Deja de huir frente a cada problema o verás de lo que es capaz el loco Tahir. Está bien. Entendido. Mañana veremos todo lo del matrimonio. Pero no he dado mi permiso todavía. Pero lo hará, señor Osman, lo sé. Sé que rezará para que me case con ella y me la lleve pronto de aquí porque sabe que seremos muy felices. Y no duermas ahí o vas a resfriarte. Mañana enviaré a alguien a arreglar la ventana. Buenas noches. Señor Osman, entiendo. Espera un momento. Siéntate y hablemos. Dime, ¿tú quieres casarte con ese chico loco? No se merece esto. Él se merece lo mejor del mundo. ¿Qué significa eso? No encontrará a alguien mejor que tú. Señor Osman, gracias. Pero lo único que puedo ofrecerle son mis problemas. Te diré algo, querida. Algunas personas sanan a otras. Debes entenderlo. Yo no tengo remedio. Y no quiero arruinar a Tahir. Shh. Recuéstate aquí. Descansa. Thank you.
tranquila. Algún día Tahir querrá tener un hijo de su sangre. En ese momento, se arrepentirá de haberse casado con una sobra como yo. Pero Tahir no quiere otro niño. Él ama a tu hijo. Descansa. No pienses en eso, querida. Solo cierra tus ojos y ten un lindo sueño. Ve a tu querido Jijit. Que la paz llegue a tu alma.